desde el inicio de los tiempos, el cielo y el infierno han librado una interminable guerra. El Consejo ha abrasado una entidad regida por leyes ancestrales para mantener el orden y el equilibrio fue llamado al conflicto. Sostenía que cualquier gran poder sin control amenazaba los cimientos del universo. Con el tiempo, el cielo y el infierno honraron al Consejo y sus leyes, pero ninguno superaba la rapidez e implacable justicia de los defensores del Consejo, una temible hermandad conocida como los Cuatro Jinetes. En medio de la confusión, aparecieron los primeros humanos. El Consejo predijo que estas débiles, pero astutas criaturas serían un día parte integral del equilibrio. Así se constituyó un tercer reino, el Reino de los Hombres. Por orden del Consejo se forjó una tregua entre el cielo y el infierno. Este gran pacto fue protegido por 7 sellos que deberían romperse en el momento en el que el Reino de los Hombres estuviera preparado para la guerra final. Una batalla que traería el equilibrio y determinaría el destino de los 3 reinos.
sucede. Thank you.
¿Dónde están mis hermanos? No puede ser. El último sello. Mi señor. ¿Cómo ha podido ocurrir? El séptimo sello no se rompió. ¡Avalon! Por todos los cielos, ¿qué has hecho? El pacto se ha roto. Del infierno, todo ser en la tierra será
hubo llamamiento, y aún así el destructor avanzó, y ahí estabas tú, bajo su bandera negra, si los testimonios son ciertos. ¡El diablo con vuestros testimonios! ¡Se rompieron los sellos! ¡Fui convocado! ¿Y dónde están los otros jinetes? ¿No fueron convocados también? Los siete sellos están ocultos. Así ha sido desde que el pacto se forjó hace eones. Todos están intactos. No hubo llamamiento. Ayudaste a los oscuros. Rompiste un convenio sagrado que ha condenado a la humanidad y ha amenazado el equilibrio. ¿Acaso lo niegas? Cuando cabalgué, el cielo y el infierno ya estaban en guerra. Abaddon estaba allí. Sabía. Intentando acabar con el caos que desataste, Abaddon cayó. Luché indefenso contra esos demonios y sigues acusándome. Tu derrota no demuestra nada. Seguramente el destructor te dejó de lado en cuanto acabó contigo. Has desobedecido la ley, jinete. Serás castigado. Yo sirvo solamente al consejo. Solo al equilibrio. Como los jinetes han hecho siempre. Devolvedme allí y me encargaré de los responsables. ¿Cómo? ¿Esperas acabar con los ejércitos del destructor? ¡No tienes poderes! Entonces fracasaré, y los demonios se encargarán de cumplir vuestra sentencia. Muy bien. Volverás a la Tierra, pero estarás vigilado. Acércate. Recuérdalo, o te aseguro que te haré la vida imposible. ¡Suficiente! Levántate, guerra, y coge tu arma. Las almas de los muertos serán tu moneda. A veces es más fácil comprar a los enemigos que matarlos. Cool.
conseguir una ganga. El Consejo trata ahora con los demonios, ¿no? Desde que se rompió la tregua, algunos demonios han perdido el favor del Destructor. Vulgrim es uno de esos marginados. Lleva tiempo pidiendo una audiencia con nosotros. ¿Cuánto tiempo llevo en este sitio? Parece que nos desviamos de nuestra trayectoria un poquito. No tan rápido, jinete. Hasta que todo esto termine, serás como un perrito obediente. Si te digo ladra, ladrarás. Si te digo que te sientes, más te vale tumbarte. Y si te doy una patada, no me enseñes los dientes. ¿Entendido? ¿O quieres que te enseñe a hacerte el muerto? Buen chico.